A continuación, Lourdes Pradas, que es la responsable del CRAI Pabelló de la República, uno de los archivos más importantes conectados con las brigadas internacionales, nos presentará su proyecto SITBRIN, que es un sistema informático con toda la información que se ha ido consiguiendo sobre las brigadas. Lourdes, muchas gracias. Buen día, tothom. Buenos días. Bueno, me paso al castellano y así, como me voy a Albacete el domingo, pues ya voy practicando. Buenos días a todos. Vamos a ver. La primera diapositiva que os enseño es la del Pabellón de la República. Por los que no nos conocéis, es la biblioteca donde yo trabajo junto con un magnífico equipo de historiadores y bibliotecarios. Y hacemos un trabajo excelente en esta biblioteca que Uriol ha definido como una de las mejores que hay en relación a la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio, el franquismo, transición. Solo quería enseñaros el lugar donde trabajamos para daros mucha envidia a todos. Bien, ahora os presento el proyecto. A ver, el proyecto SITBRIN, cuando nos planteamos... A ver, el proyecto SITBRIN lo llevamos voluntarios. Voluntarios que somos historiadores, archiveros, bibliotecarios, y gente que tiene otras profesiones y otras habilidades, pero que también colabora con nosotros. Entonces, como el núcleo básico, el centro de reclutamiento y el cuartel general está en el Pabellón de la República, entonces, claro, la unión es fantástica porque somos historiadores y bibliotecarios, que somos súper peligrosos, juntamos las dos, y archiveros, y juntamos las dos disciplinas. Entonces, nosotros cuando definimos el proyecto y cuando decidimos crear el proyecto, tenemos muy claro que queremos hacer una historia no de las brigadas internacionales, esa historia ya está hecha, hay muchos especialistas y muy buenos que han hecho una muy buena historia de las brigadas internacionales, sino que queremos hacer la historia de las personas, la historia de los brigadistas. Y queremos indagar en todos y cada uno de estos hombres y mujeres que vinieron a luchar a España por la democracia. Bien, entonces... Como hemos dicho, somos historiadores, pero somos bibliotecarios y, por tanto, trabajamos con las fuentes documentales. Para nosotros las fuentes documentales son lo básico y ahora os iré explicando cómo las trabajamos en el proyecto. Entonces, cuando nos planteamos el proyecto SITBRIN, queremos saber bien cuántos eran, quiénes eran, por qué vinieron a España, cómo se organizaban. Estas son las preguntas, o sea, la lluvia de ideas que tenemos al principio de idear el proyecto. Bien, entonces decimos, bueno, queremos saber esta información y ¿dónde vamos a obtener esta información? Bien, de las fuentes, libros, prensa, archivo, audiovisuales, imágenes, recursos web. Después os enseñaré una muestra y cómo la trabajamos cada uno de estos documentos. ¿Y qué queremos obtener de las fuentes? Todo esto nosotros ya vamos construyendo. O sea, primero, lluvia de ideas. ¿Qué queremos saber? ¿Cuántos eran? ¿Por qué venían? ¿Por qué vinieron aquí? Después, ¿con qué trabajamos? Con fuentes documentales. Ya vamos al tercer paso. ¿Qué queremos saber ahora? Queremos saber el país de procedencia. Queremos saber la profesión que tenían. Eso es interesante. Después también entiendes por qué se les fueron destinados a un sitio o a otro. Queremos saber también en qué frentes y batallas lucharon. Después hay un aspecto muy interesante en el tema de las brigadas, que son los alias o los sobrenombres. Porque es cierto que un mismo brigadista puede llegar a tener, y nos ha ocurrido, hasta 10 alias o sobrenombres distintos. Entonces, nosotros no hay problema porque somos bibliotecarios y archiveros y sabemos perfectamente cómo trabajar este tema. O sea, no hay ningún problema. Después queremos saber la militancia política. Y después también es interesante saber qué les ocurrió después de finalizar la guerra, los que no murieron aquí, qué les ocurrió si estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, si estuvieron en un campo de concentración, si los que eran los soviéticos se volvieron a Rusia. Queremos saberlo. Esta es información que nosotros vamos recogiendo a partir de las fuentes documentales que estamos vaciando. ¿Qué tenemos actualmente en SITBRIN? Pues tenemos más de 23.700 brigadistas y ahora voy a dar un calificativo que para nosotros es fundamental. Documentados. Quiere decir que no hay ningún brigadista en la base de datos que no haya por lo menos una fuente documental que lo justifica, que lo documenta. Para nosotros esto es que es imposible. Si encontráis un brigadista sin fuente, nos llamáis. Se os ha colado uno, ¿vale? Entonces, queremos llegar a la cifra que la bibliografía da, que es entre 35.000 y 40.000. Veremos si es cierta
o no, pero nos quedan muchos años de trabajo. En cuanto a fuentes documentales, en este momento tenemos entradas y, por tanto, vinculan cada una de ellas a diferentes brigadistas, más de 1.700 fuentes. Pero cuando hablo de más de 1.700 fuentes, que pueden parecer pocas, cuando hablo, por ejemplo, del archivo soviético, fuente es una. Lo que pasa, o sea, cuando hablo de fuentes, un archivo, una revista, no es, es un título de revista, pero yo nos hemos revisado para obtener información todos los números de la revista. ¿Vale? Y bueno, hemos puesto 10.000 por no poner más o menos, pero bueno. Cuando nos planteamos que a quién, a ver, qué personas pondríamos en la base de datos, esto lo estuvimos debatiendo. A ver, brigadistas, solo encuadrados en las brigadas internacionales, y esto lo vimos muy claro, no. Queremos que consten en nuestra base de datos todos los voluntarios internacionales, todos los extranjeros que vinieron aquí a luchar. Por eso hemos añadido asesores, observadores internacionales, periodistas, corresponsales, simpatizantes, colaboradores, o bien los soviéticos, por ejemplo, que eran militares profesionales la mayoría, o traductores o intérpretes. También os lo comento porque cuando consultéis la base de datos nos podéis llamar siempre, pero no nos digáis, ¡ay, que se os ha colado un asesor! No, que también está, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tiene la base de datos? Vimos que, por ejemplo, cuando estabas en una ficha e indicaba el batallón o la compañía a la cual pertenecía el brigadista, para la gente que no está pues, acostumbrada al tema, pues le costaba un poco saber qué era ese batallón o esa brigada. Entonces, ideamos hacer como una especie de Wikipedia con todos los batallones, todas las compañías, todas las brigadas, etcétera, y una pequeña descripción de cada uno. ¿Qué tenemos también en la base de datos? Tenemos documentación a texto completo. Aquella documentación que tenemos los permisos para poderla colgar de la web sin ningún problema, pues la colgamos de la web y la puedes, como el caso, por ejemplo, de este pasquín. Después trabajamos también el tema de las materias. Insistiendo otra vez en esta rareza de bibliotecarios y archiveros, todo lo tenemos clasificado por materias, grandes materias y submaterias, para poderlo tener indizado y para ayudar también en la búsqueda. Ahora os enseñaré una pequeña muestra de material que nosotros utilizamos para trabajar la base de datos. Por ejemplo, bueno, libros y folletos. Por ejemplo, de libros, memorias. Las memorias son interesantes. Nosotros pues, vaciamos el personaje y ponemos la referencia de la memoria, por ejemplo, de Hans Beimler. Los índices de los libros son muy importantes. Un libro, por ejemplo, de los alemanes, de las brigadas internacionales, lo vaciamos entero. O si hay una lista detrás, la vaciamos entero. Y la vamos introduciendo y la vamos referenciando. ¿Qué utilizamos también? La prensa interbrigadista también. Lo mismo, todos los artículos que aparecen sobre un brigadista o que dan información sobre brigadistas o que hay unas listas de brigadistas también forman parte de nuestro proyecto, de nuestra base de datos. También la documentación personal. Tenemos mucha documentación y a partir del momento en que empezamos con el proyecto nos llega cada vez más información, puesto que hay muchos familiares de brigadistas y gente de asociaciones que nos vienen a visitar, nos escriben y además es muy emocionante porque te explican toda la historia siempre. Y entonces el tema humano en este proyecto está muy presente siempre. Y entonces nos traen la información de su familia. De hecho, una de las ponentes la conocí, que intervendrá hoy, la conocí porque vino a explicarme la historia de su abuelo, que había sido brigadista. Entonces crea unos lazos, pienso que bastante potentes. ¿Qué más? Cosas raras que también nosotros, que también somos raros, vaciamos. Por ejemplo, listados de heridos y muertos que ingresan en los hospitales, por ejemplo. El compañero, por ejemplo, de Albacete, están trabajando el tema del cementerio de Albacete. Los compañeros de Mataró están trabajando con el tema del cementerio de Mataró y el hospital de Mataró. Nos pasan las listas o los artículos que elaboran ellos y nosotros, pues ala, venga, a entrar. Después, siempre explico esta anécdota porque es muy divertida. Un día me llama un señor que había conocido en Holanda, en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, y me dice que es que en Barcelona, en la Sinagoga Mayor, tenéis unas placas de brigadistas. Porque tú lo sabes, ¿no? No, ni idea. Dice, pues sí, tenéis unas placas de brigadistas. Y yo llamo a la chica de la sinagoga y digo, ¿y aquí hay unas placas? Dice, pues claro que hay unas placas. Total, hemos entrado las placas también. ¿Ves esa imagen del medio? Son las placas que están en la Sinagoga Mayor de Barcelona.
¿Qué más? Nosotros trabajamos y vaciamos los archivos de webs. Por ejemplo, la web de la columna uruguaya es una web muy buena que trabajan gente que, bueno, hay mucha información de los uruguayos que estuvieron en las brigadas, los archivos del Abraham Lincoln, Marx Memorial. Fuimos con una compañera, con Lidia, hace 2 años a la Marx Memorial. Fuimos a Ámsterdam también y estuvimos vaciando toda la información que había. Tenemos convenios con Canadá en Spanish Civil War para vaciar su web e introducirla en nuestra base de datos. Nosotros somos muy estrictos y no nos... O sea, cuando, por ejemplo, utilizamos información de otra institución, nosotros entramos la información que necesitamos, pero el web, la referencia, es la institución que, de donde hemos obtenido la información. No nos adueñamos de la información de los otros. Además, si han hecho ellos el trabajo y es un trabajo de calidad y bueno, nosotros, con referenciarlo, ya tenemos el trabajo hecho. Tampoco vamos a repetir el trabajo que ellos han hecho tan excelentemente. Y después está la joya de la corona, que es como una especie de obsesión, que es el archivo soviético. El archivo soviético ahora está en línea, supongo que muchos de vosotros lo sabéis, pero cuando empiezas a trabajar con el archivo soviético, es pues como, bueno, es una obsesión, es una, como una droga. A ver, yo me acuerdo que fui a una presentación de un libro y al final de la presentación apareció un chico y dice: yo estoy trabajando con el archivo soviético. Y entonces parecía una reunión de alcohólicos anónimos, porque nos íbamos levantando todos: yo también, yo también, yo también. Pues es eso. Como alguien de vosotros se atreva a entrar en el archivo soviético, no lo podrá dejar, ¿eh? Pero es fantástico, porque aquí está todo. Lo que pasa es que es muchísimo trabajo. Bien, entonces ahora un poquito, os enseño un poquito de autobombo, porque también nos gusta. Estos son fragmentos de correos electrónicos y de cartas de gente que nos ha ido mandando en relación al proyecto. Y vemos que, bueno, que está siendo cada vez más importante. Por ejemplo, esta persona, Ulrich: soy historiador, estoy trabajando en un proyecto sobre la resistencia contra el nacionalsocialismo en Colonia. Y entonces, Ciprín y nosotros podríamos beneficiarnos de alguna forma de cooperación. O sea, un profesor de la universidad que nos ofrece la posibilidad de colaborar. Por ejemplo, tenemos esta persona, también el doctor Radim Gonda de Chequia, que también quiere participar y colaborar con nosotros. O sea, no me lo he inventado, aunque podría ser, pero no me lo he inventado. He cortado y pegado la información, ¿eh? Por ejemplo, Miguel Martínez Garrido ya está jubilado, profesor de la Politécnica. Su padre era brigadista y ahora ya nos hemos escrito desde este momento ya nos hemos escrito mucho y nos conocemos. Y además me va enviando información, porque a la gente le gusta mucho que su familiar o su persona esté en la base de datos. Y entonces te va mandando siempre información. Oye, que este, por ejemplo, me dijo: es que has puesto que es vendedor. No, no, es que es vendedor de zapatos. Digo, es que no tengo un descriptor para vendedores de zapatos solo, ¿sabes? Pero es que es fantástica que la gente participe tanto e intervenga tantísimo, ¿no? Le gusta. O bien esta señora, por ejemplo, que también, esto me lo mandaron los compañeros del Museo del Exili, de la Junquera, y quería saber y referencias sobre su abuelo, que estaba en el batallón Telman. Bien, ahora el proyecto, y ahora tocaría que hiciera una demo, pero no os voy a hacer una demo, porque muchos sabéis cómo funciona Sidbrin, y además, la novedad, pero tenemos una noticia buena y una mala. Empiezo por la mala. Tenía que estar hecho para hoy y entonces quedábamos fantásticos, pero la empresa informática no lo ha tenido acabado, con lo cual estrenaremos, espero, web nueva de Sidbrin, con muchas cosas nuevas. Pero sí que os puedo enseñar unos cuantos pantallazos de cómo será la nueva web. Bien. Entonces, nosotras que somos incansables, yo creo que, no sé, bueno, no paramos, dijimos, bueno, bien, esto funciona, funciona bien, pero queremos ver si funciona bien, porque nosotras, que sabemos cómo va, la entendemos, pero se hicieron estudios de usuarios. De hecho, hay una chica que está a punto de presentar su tesis doctoral en Salamanca, que trabaja sobre webs en humanidades y ha hecho muchos estudios de usuarios basándose en Sidbrin. Y entonces Marta, que es esta chica, que era, bueno, había sido la becaria del proyecto, y bueno, lo primero que se encontraba es que la gente se sentaba delante del portal y decía: ¿y por dónde empiezo? Entonces todo esto está grabado, todo esto está anotado, y Marta, a partir de estos estudios de usuarios y estudios de usabilidad, hemos podido detectar en qué podemos mejorar, lo que falla, lo que no funciona, y esto es muy, muy importante. Después nosotros queremos hacer proyectos de humanidades digitales. Queremos hacer proyectos de geolocalización de los brigadistas. Tenemos mucha información de lugares geográficos y podemos montar todo un mapa para hacer, por ejemplo, saber el recorrido de un brigadista que sale de su ciudad, viene a España, lucha, después dónde va, esto, y ahora es un poco lo que se lleva.
Y después también tenemos muy en cuenta los investigadores que puedan trabajar con información, con la información de investigación, de recerca, con los datos de investigación, porque hasta ahora la nueva web ya lo permite, pero hasta ahora tú tenías tu búsqueda hecha, pero después no podías exportarla ni trabajarla. Lo hemos tenido en cuenta y esto ahora lo vamos a mejorar. Y ahora os voy a enseñar, veis, ya en gris la web antigua, no sé por cuánto tiempo, y la web nueva. Lo que sí que pedimos es a la empresa que nos la ha diseñado que sea reconocible, es decir, que cuando la gente entra no diga, ah, es todo nuevo, es nuevo lo que hemos implementado, pero sí que la entidad de la web la queríamos mantener. Bien, hemos mejorado y mucho. En el diseño, porque nosotros fuimos diciendo que queríamos en navegabilidad, en el buscador. Ahora os explicaré ejemplos para que entendáis un poco, porque si pudiera acceder a la web porque estuviera en funcionamiento, ya lo verías, pero si no os lo tengo que explicar. Por ejemplo, el buscador. Tú buscabas Telman y, claro, te salían muchísima información. ¿Por qué? Porque él buscaba en cualquier parte de la ficha que pusiera Telman. Pero si tú buscabas un señor que se llamaba Telman de apellido, pues te habías de mirar 2.000 fichas. Ahora no, hemos mejorado en el buscador y podemos hacer una búsqueda avanzada, que podrás decirle, quiero que esto esté en el campo de abrigadista o que esto esté en el campo de encuadramiento de la brigada internacional o en el campo de batallón, podrás concretar. Después, por ejemplo, el buscador, tú escribías, queremos ahora el buscador nuestro, nuevo, será un buscador que funcionará como Google. Tú no acabarás de poner el nombre del brigadista y él te dirá, con estas tres letras que me das, hay todos estos, ¿cuál quieres? Ahora no. Ahora, si no pones el nombre exacto, no te lo encuentra. Hemos mejorado, como no, la visibilidad de las noticias y el tema de redes sociales. No es necesario que ya te vayas conectando a cada una de las redes sociales, sino que te irán apareciendo como un rol abajo todas las noticias que vamos publicando en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Qué más hemos mejorado? Hemos mejorado en el tema de las materias porque a través de los estudios de usuarios vimos que la gente tenía mucho lío cuando se ponía en la página para detectar qué materias le interesaban para la búsqueda. Entonces creamos es lo que llamamos la nube de palabras y podemos hacer una búsqueda facetada. Los que ya domináis el tema ya sabéis a qué me refiero, pero lo explico. La búsqueda facetada es que tú puedas ir y decirle, quiero brigadistas, muy bien, de la batalla del Ebro, muy bien. Y quiero que además los que tengan que ver con el tema de hospitales y tema de sanidad, y que además sean mujeres. Esto es ir haciendo cada vez la búsqueda facetada o más precisa. Y después lo que os comentaba, el tema de la exportación de datos. Esto, así explicado, parece que no es tan importante, pero a los investigadores sí que les interesa mucho que una vez obtienen el resultado de su búsqueda, puedan trabajar con ese resultado y que sea exportable a un lenguaje, pues a un Excel, a un CSV, que puedan trabajar con la información. Si no está bien, pero dices, bueno, tengo que hacer un PDF y después nosotros esto lo hemos tenido en cuenta. Y hemos diseñado unos resultados de búsqueda mucho más amigables. Después también hemos mejorado la ficha del brigadista. La ficha del brigadista, para los que conocéis SITBRIN, aparecía en una única ficha toda la información. Entonces, hay una parte de la información que es la propia, dónde nació, a qué batallón estuvo, los años que estuvo en España, etc. Y después hay otra parte de la información que es las fuentes bibliográficas que citan a ese brigadista. Entonces, nosotros eso quedaba como muy cargada la ficha y entonces la empresa que nos ha diseñado el nuevo portal, pues lo hemos dividido en dos pestañas. Entonces, una primera pestaña es en relación a toda la información de la brigada, en este caso, de Salari aquí, toda su información, pues, dónde nació, por otros nombres por los cuales se la conoce, de dónde, los años que estuvo en España y otra información. Y después, otra ficha al lado, la otra pestaña, con toda la información relacionada con las fuentes documentales que la citan. Ya veis que en este caso, precisamente, pocas no son, ¿eh? Y además nosotros, como somos tan precisos, tan bibliotecarios, citamos exactamente la página. O sea, que poco trabajo os damos, ¿eh? La página o la URL, lo damos todo, todo. Hemos mejorado también la ficha de... ¿os acordáis que os he explicado que creamos una Wikipedia de lo que era cada batallón, brigada? La hemos mejorado y entonces nos implementan como un pop-up. Quiere decir que tú estás con tu ficha de brigadista y si quieres saber, en este caso, este batallón, no se te abrirá otra pantalla que al final dirás, oye, ¿dónde tengo mi brigadista? Que lo he perdido. No, se te abrirá una pequeña pantalla que te dirá, pues, qué es este batallón, dónde estuvo encuadrado, las características, etcétera. Cierras la pantalla y continúas con tu brigadista.
Bien, y como os he dicho, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Insta. Y ya está. Muchas gracias.